המנהרות, נלחם איכן שצריך. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Día 25 y poco a poco empiezan a difundirse más imágenes como esta de la ofensiva terrestre de Israel en Gaza. Hoy se vieron los primeros enfrentamientos con militantes del grupo Hamas. El ejército israelí confirmó que tuvo sus dos primeras bajas, pero los tanques y los vehículos militares siguen acercándose a la ciudad de Gaza y a zonas que continúan pobladas al norte de la franja. En este día 25 de la guerra, Israel bombardeó el campo de refugiados de Jabalia, el más grande de Gaza. Las autoridades palestinas reportan al menos 50 muertos en ese ataque. El ejército israelí aseguró que el objetivo era un centro de operaciones subterráneo de Hamas. Mientras que en el Senado de Estados Unidos, el secretario de Estado, Antony Blinken, pidió más recursos para apoyar a Israel. Él dijo que un alto al fuego en Gaza consolidaría las acciones de Hamas y además le facilitaría todo para otro ataque similar al de hace 3 semanas. En esta comparecencia, Blinken fue interrumpido varias veces por algunos manifestantes que tenían las manos pintadas de rojo. I also hear very much the passions expressed in this room and outside this room. All of us are determined to see it end. But all of us know the imperative of standing up with our allies and partners when their security, when their democracies are threatened. El mundo pide un alto al fuego, los muros tienen que desaparecer. Día 25 de la guerra.